Otra más que clavamos, otra más que salió. Hay más, vamos a tratar de seguir sacando alguna más. Y las bogas vienen a esta zona de piedra a buscar la comida que queda. Significaba poder hacerlo con un reel frontal. Vista, es un reel estándar, pero con la particularidad que tiene un sistema de monomague especial. Spinning o bycast. Bienvenidos a un nuevo capítulo de técnicas y tutoriales. En el capítulo anterior vimos mi top 10 de señuelos para pescar tarariras. Lo que vamos a ver hoy es cómo usar cada uno de ellos. En el puesto número 10, señuelos lipless. Lip, paleta, less, sin. Son señuelos sin paleta. Es una característica que tienen estos señuelos y tienen el punto de ataque en la parte superior de la cabeza. Una forma que tienen de pescar estos señuelos es que nosotros los vamos a tirar y los vamos a dejar bajar. La mayoría de estos señuelos se hunden. Dependiendo del momento que empecemos a recoger, es la profundidad a la que va a trabajar el señuelo. Es un señuelo ideal para trabajar en aguas limpias, en aguas un poco profundas, en donde muchas veces las tarariras están como en canales o en lugares profundos que con otro tipo de señuelos no podemos trabajar. Para trabajarlo, lo que tenemos que hacer es tirar, toca el agua, cae, cerramos el reel, esperamos un poquito que baje y empezamos a recuperar. Otra cosa también que puede influenciar en la acción es el ángulo de la caña. No es lo mismo trabajarla en este ángulo que trabajarla en este ángulo. Cuanto más vertical trabajemos la caña, más vamos a separar al señuelo del fondo. Y un detalle que pueden tener en cuenta es, cuando pase este tipo de cosas, que agarramos alguna plantita, como yo estoy pescando acá, lo primero que van a notar es que el señuelo deja de vibrar. Si vienen recuperando y el señuelo dejó de vibrar, hay un palito, hay una basura, el tiro no sirve. Levantamos y volvemos a tirar. En el puesto número 9, clásico de clásicos, el spinfish. Otro señuelo de profundidad. ¿A qué profundidad va a trabajar? A la que nosotros determinemos. ¿Por qué? Porque cuando este señuelo toca el agua, inmediatamente se va a empezar a hundir. Dependiendo del tiempo que tardemos en empezar a recoger, una vez que el señuelo haya tocado el agua, esa es la profundidad a la que vamos a trabajar. Es un señuelo ideal para pescar bien al fondo, rascando el fondo, raspando el fondo, sobre todo, por ejemplo, en esta época donde las aguas están muy frías y las tararías muchas veces están fondeadas. Entonces, la forma correcta de trabajarlo, similar. Tiramos, toca el agua, lo dejamos bajar y una vez que bajó, empezamos a recoger. En el puesto número 8, en este caso tengo un alien, pero en realidad lo que elijo son señuelos de media agua. ¿Qué son señuelos de media agua? Son señuelos que van a estar trabajando entre los 30 y los 80 centímetros de profundidad, al menos para mí. Simplemente la forma de trabajarlos es tirar, dejar que se apoye en el agua y empezar a recoger. Dependiendo a la velocidad que lo recojamos y el ángulo también en el que trabajemos la caña, lo que vamos a hacer es variar un poquito más la profundidad. Cuanto más levantada traigamos la caña, más arriba va a venir el señuelo. Cuanto más paralela al agua la traigamos, más abajo va a trabajar. La forma de trabajarlo, hay que recoger constantemente. Una cosa que podemos llegar a hacer es, en la mitad del camino, en la mitad del recorrido, parar, dejar de recoger, y si el señuelo flota, porque cuando nosotros lo tiramos, el señuelo flota, lo que va a hacer es, va a intentar recuperar superficie. Realmente no es un acto muy natural, porque normalmente los peces, cuando están nadando, no paran y se van para arriba cuando dejan nadar. Pero a veces, en determinadas situaciones de pesca, puede ser un atractivo para que la tararía los ataques. Que venga recogiendo, que frene de golpe, en la frenada muchas veces tenemos algún ataque. Así que esa puede ser una variante para los señuelos de media agua. En el puesto número 7, señuelos soft con anzuelos emplomados. Cada vez estamos utilizando más señuelos soft. Y una de las particularidades que tiene este tipo de material es la elasticidad y la durabilidad que tiene. Y armándolo con un anzuelo offset y emplomado, lo que nos va a poder permitir es tirarlo, dejarlo bajar bien al fondo, que se apoye en el fondo y que no corramos riesgos de agarrar alguna planta como a veces nos pasa con los señuelos con triples. Podemos armarlos de dos maneras distintas. En este caso yo tengo el señuelo soft con el anzuelo emplomado y adelante le pongo lo que es un trailer, que no deja de ser un conjunto de una cucharita giratoria. O simplemente podemos utilizar el señuelo soft con un anzuelito emplomado. La cucharita giratoria a veces lo que nos va a dar es una mayor cantidad de reflejo y una mayor cantidad de sonido debajo del agua, lo cual puede producir una mayor atracción para las tarariras. La forma de trabajarlo es simple. Hay que tirar, dejar que el señuelo se hunda, tenemos que tener el timing de darnos cuenta cuando el señuelo llegó abajo y ahí lo empezamos a recoger. Podemos hacer una recuperación continua o inclusive podemos hacer algún tipo de golpes, recuperando, tomar la tensión y dando pequeños golpecitos a la caña. Esto va a hacer que el señuelo abajo se venga moviendo
de esta determinada manera. En ese movimiento, no solo el señuelo va a nadar y se va a mover, sino que también la cucharita va a generar alguna vibración o algún reflejo que puede hacer que la tararira los ataque. En el puesto número 6, señuelos subsuperficie. Los señuelos subsuperficie, al menos para mí, son aquellos señuelos que van a trabajar por debajo de la superficie hasta una profundidad no mayor de 20-25 centímetros. Muchas veces estamos pescando en algunas lagunas donde hay planta, donde hay cola de zorro, que se desprende, que van hacia arriba y queda un espacio entre la cola de zorro y la superficie. En esa superficie muchas veces es donde tenemos que hacer trabajar el señuelo. Dependiendo de la velocidad a la que recojamos el señuelo, la mayoría de este tipo de señuelos, como lo pueden ver, tienen una forma de globo, son una burbuja, tienen mucho aire adentro. Entonces, lo que vamos a hacer es, cuando nosotros tiramos, el señuelo va a quedar en superficie. Dependiendo a la velocidad que nosotros lo recojamos es cuánto se va a sumergir y a cuánta distancia de la superficie va a trabajar. Entonces, señuelos gorditos para trabajar de la superficie a penitas por abajo son los señuelos que yo elijo. En el puesto número 5, ranas de goma. Las ranas de goma, una de las cosas que más me gusta es que las puedo hacer pescar arriba de las plantas. Por la forma en la que están hechas, como expliqué en el capítulo anterior, tienen los anzuelos hacia arriba y el cuerpo, parte del cuerpo, parte del lomo de la rana, cubre las puntas. Entonces, podemos hacerla patinar por arriba de la planta, por arriba de alguna ramita y no vamos a tener ningún problema. La forma de trabajarla, muy simple. Hay dos tipos de ranas como les mostré. Las que vienen de este tipo, con casco en V, o este tipo de ranas que vienen con un frente cóncavo, como si fuese un popper. En el caso de las casco en V, lo único que tenemos que hacer es tirar y empezar a recuperarla con pequeños golpecitos de caña. Y acá es donde vamos a tener que empezar a hacer trabajar los señuelos, a partir del quinto puesto hasta el primero. Todos los señuelos que vimos hasta ahora, lo único que teníamos que hacer era tirar y recoger. Lo que podíamos hacer era variar la velocidad de recuperación para darle más o menos acción. A partir de ahora, lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar con la caña, empezar a golpear la caña, empezar a moverla. Porque si no la movemos, lo único que vamos a hacer es deslizar un señuelo por la superficie del agua. Que en alguna ocasión puede tener un pique, pero no es lo normal. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar cada uno de los señuelos. En el puesto número 4, uno de los clásicos de clásicos de la historia de la pesca con señuelos. El jitterbug de Arbogast. Un señuelo que tiene una paleta, pero acostumbrados a lo que vemos, podemos decir que la paleta está al revés. Este es un señuelo que va a trabajar netamente en superficie. Y esa paleta lo que va a hacer es que tenga una forma de nadar o de caminar muy especial. Aquí sí tenemos que tener una precaución, es a qué velocidad lo vamos a estar recogiendo. ¿Por qué? Porque si nosotros lo traemos muy rápido, si bien el señuelo se va a mover y va a generar alguna turbulencia, no va a tener la acción natural por la cual fue diseñado. Entonces, la precaución que tenemos que tener es tirar, apoyar y empezar a recoger un poquitito lento para que el señuelo empiece a trabajar. Lo ideal es que el señuelo empiece a golpear así en la parte de adelante. Con ese movimiento va a hacer que las tararidas suban y que tengan algunos ataques. Hay muchos reels que son muy rápidos. Para un montón de situaciones de pesca está bien. Si tienen el reel rápido para este tipo de señuelos, por supuesto que lo pueden usar. Denle más lento a la manija para hacer que los señuelos trabajen de forma correcta. Punto número 3, paseantes. En este caso particular, un skitter walk. Los señuelos paseantes, los señuelos stick, los señuelos caminantes, son los señuelos que van a trabajar por arriba del agua. Y son los señuelos que nosotros tenemos que hacer trabajar. Por la forma que tienen la mayoría de estos señuelos, vulgarmente se lo conoce como sticks. Stick en inglés es palito. Y es más o menos la forma que tiene. Entonces, nosotros lo castellanizamos y decimos que tenemos que estiquear el señuelo para que el señuelo trabaje. ¿Qué es estiquear? Estiquear es golpear el señuelo con la caña a un ritmo predeterminado. ¿Para qué? Para que el señuelo trabaje. Lo que nosotros necesitamos es, una vez que nosotros tiramos y empezamos a recoger, que a cada golpe de caña el señuelo vaya haciendo un zigzag. A cada golpe el señuelo va a salir por un lado y va a salir para el otro. Los americanos también lo conocen como walking the dog, paseando el perrito. ¿Vieron cuando sacan un perro que va de la pared al árbol, del árbol a la pared, y va haciendo un pequeño zigzag? Bueno, ese es el zigzag que nosotros tenemos que conseguir con el señuelo. ¿Cómo lo conseguimos? Golpe de caña. A cada golpe de caña tenemos que ir golpeando y recogiendo la manija del reel. ¿Por qué? Porque si nosotros golpeamos y no recogemos, lo que nos va a quedar es línea libre o línea suelta en el agua. Entonces el señuelo va a dejar de trabajar.
Tal vez sea uno de los señuelos un poquito más difíciles de todos los que utilizamos o de todos los que les mostré hasta ahora, pero créanme que es uno de los más atractivos. Entonces, lo que tenemos que tratar de conseguir es un compás, un ritmo, y tratar de mantener ese ritmo en todo el recorrido del señuelo. A cada golpe tiene que golpear y recoger, golpea y recoge, golpea y recoge, golpea y recoge. Y ahí lo que vamos a hacer es que el señuelo empiece a pasear. Algunas variantes que puede tener este tipo de pesca es golpes muy cortitos. A cada golpe cortito el señuelo va a venir moviéndose rápido. Golpe un poquito más lento. A cada golpe más lento el señuelo va a conseguir una mayor apertura. Y también otra atracción que podemos hacer es golpe, golpe, golpe y stop. Golpe, golpe, golpe y stop. En ese golpe, en ese vuelta y en esa parada, muchas veces también tenemos los ataques. ¿Por qué? Lo que nos puede pasar es que a cada natación y a cada cabezazo del señuelo, la tararía lo empieza a seguir. Cuando frenamos, ahí es donde tenemos el ataque. Así que los paseantes, los sticks, son mi puesto número 3 para pescar tararitas. Puesto número 2, el Falix. Otro paseante, pero en este caso de goma, un señuelo soft, un señuelo de látex. A diferencia con el paseante que mostré antes, este tipo de señuelo se utiliza con anzuelos offset. Si ustedes lo ven, yo tengo el anzuelo insertado en el cuerpo y pasa por arriba. La ventaja que tenemos con este tipo de señuelos es que podemos utilizar un señuelo paseante en lugares donde el señuelo anterior, que viene con dos triples, es imposible usarlo. ¿En dónde? Arriba de una planta, arriba de algún carrizo, entre medio de alguna rama. ¿Por qué? Porque por la forma que tiene este señuelo y la forma en la que está construido, lo que va a hacer es que va a pasear y va a trabajar por encima de las plantas sin engancharse. Entonces, no deja de ser un paseante, pero con la variante de que está armado con un anzuelo offset. Y otra variante que uso en este mismo señuelo es el mismo señuelo, pero armado con un anzuelo emplomado. ¿Cuál es la diferencia entre el anzuelo emplomado y el anzuelo común? Que el anzuelo emplomado va a trabajar un poquito por debajo, subsuperficial. Entonces, puedo llegar a pescar en la misma zona, pero un poquitito sumergido. O por ejemplo, muchas veces cuando estamos pescando tararitas tenemos algunos lugares con muchas plantas con algunos limpiones. En esos limpiones es donde la tararira, viendo desde abajo, va a tener una visión más clara del señuelo cuando le pase por arriba. Va a empezar a sentir el ruido cuando el señuelo se venga moviendo. Cuando nosotros llegamos a ese pocito, a ese agujerito, a ese bolsillo de agua, lo que tenemos que hacer es dejar que el señuelo entre ahí y que se sumerja un poquito. Con el anzuelo emplomado lo podemos conseguir mucho más fácil. Y muchas veces, en esa caída, es donde tenemos el ataque. En el puesto número 1, el Gozo Lure duro. El Gozo Lure es un señuelo para pescar netamente en superficie. ¿Y por qué yo lo elijo en el puesto número 1? Porque le puedo encontrar dos o tres variantes de pescarlo en distintas formas. La primera es la forma más clásica y es casi como si fuese un paseante. ¿Por qué? Porque lo tengo que trabajar con golpes de caña, ¿sí? Por la forma en la que tiene el señuelo, si ustedes lo pueden ver en detalle, tiene una parte plana en la parte de atrás y una parte un poco redondeada en el cuerpo. La parte redondeada es la que va a venir hacia abajo. Y a cada golpe de caña, el señuelo va a venir golpeando y pechando agua. Esa es la forma más clásica de trabajarlo. Y una ventaja que tiene por el diseño y por la forma en la que está construido, porque tiene dos pesos atrás, muchas veces cuando estamos trabajando así, vemos que la tararía lo está siguiendo. Lo que podemos hacer es frenarla y el señuelo no se va a hundir en forma pareja, sino que va a intentar hundirse hacia atrás. ¿Qué va a pasar? Como que se le va a venir en la cara la tararira. Generalmente en ese momento tenemos un ataque. La segunda forma que la puedo usar es algo muy similar, pero la tiro, la dejo hundir un poquito porque el señuelo se hunde y lo vengo trayendo con pequeños golpes. Entonces, a cada uno de esos golpes el señuelo va a venir nadando por debajo de la superficie. Así que esa también es otra forma que se puede llegar a utilizar ese señuelo. Y la tercera es algo muy similar, pero traerlo muy, muy rápido por arriba de las plantas. Cuando yo lo traigo por arriba de las plantas, va a venir pechando y lo que voy a poder hacer es trabajar en zonas donde normalmente otros señuelos se van a quedar enganchados, pero el Gozo Lure va a pasar airoso. Así que el puesto número 1 para mí, el Gozo Lure duro. Estos fueron mis 10 señuelos que les mostré en el capítulo anterior cuáles eran y ahora les mostramos cómo trabajaba cada uno de ellos. Y en el capítulo anterior, sobre todo, muchos, gracias a Dios, comentaron qué señuelos utilizaban ellos y muchos podemos decir que criticaban y me decían que me había olvidado de algunos clásicos. No es que me olvidé, simplemente que no los elijo hoy para pescar. Y para que vean que no me olvidé, acá tienen algunos, miren. Clásico de clásicos, Tucán Flex de Dell.
el Cockett, otro clásico. Este es el Epecuen de Dell, que es la copia de una Sputterbus de Arbogast, un sonero también legendario. Un Culú-Culú, alguna cosa rara. Un Oreno, pero un Orero de la marca Alfers. Creo que nunca salió al mercado, tengo la suerte de tener un prototipo. Un Jeter articulado, también de Alfers, que tampoco salió. El Crazy Crawler, tamaño chiquitito, tamaño grande. Acá está. El clásico de todos, el Plop de Dell. Así que, tranquilos. Si Dios quiere, hay técnicas y tutoriales para rato. Y tal vez algún día solo pesquemos con los clásicos de clásicos.